Ajá, ¿para dónde van? A que no sabían que estábamos grabando. En serio, ¿por qué no nos avisas para poner una buena foto? Nos agarraste de mal ángulo. ¿Y qué es lo que, bueno, sí vimos que están lavando, ¿va? Pero ¿por qué andan hoy en el río? Porque nos trajeron a pasear. ¿Y quién los trajo a pasear? A conocer. Nos trajeron unas muchachas bien guapas. ¿De veras? Y Y no la lo más rico de que nos hicieron. Aparte de las muchachas. también que nos hicieron, bueno, cocinamos entre todos una sopita de gallina, por eso andábamos lavando los trastes ahorita. Sopita de gallina riquísima. Acaba de pasar el almuerzo. Sí, vieron que era qué rico. ¿Y nos las vas a presentar? Claro que sí, en otro momentitito. Uy, pero así no, María, así no, María. Ay, Mariana. Tu primera chamba. Entonces nos las presentan, ¿eh? Sí. A continuación. Ok, vamos, 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 vamos. Entonces, ¿para dónde van, bichas? ¿Y ellas quiénes son? No las van a presentar. Como les dijimos que les íbamos a presentar a las muchachas guapas. Chicas Channel. Chicas Channel. Aquí estamos en Chicas Channel. Les van a presentar ahorita a las amigas que han allá. Sí, miren, muchachas. ¿Ella quién es? Claudia, la morena. Antes dije, o sea, no. Y ahí tenemos a Esmeralda. Hasta el nombre le olvidó. Carla le iba a decir yo. Carla le iba a decir. A ver, ¿de dónde viene el nombre? Esmeralda. Carla. Ay, no tengo ganas de levantarme. Es que acaban de almorzar, va. Estamos algo llenos. Bye, por aquí tenemos a Erika, la Chelita. Estamos guapísimas, todas. Guapísimas, hermosas. Bueno, la verdad, este video lo estamos grabando para Chicas Channel porque hoy hubo un convivio aquí, miren, con ellas, ¿ve? Ellas nos trajeron al río. Así que ahorita a bañarse, dicen que vamos. Vamos a dar un chapuzón, porque vieran que está bien fresquito aquí. Así vamos es a meter que las patitas ahí al agua, está bien fresquita. Así es que acompáñenos más tarde. Síganos. Llévennos, vamos, pues. Vámonos, ya viene el estudio. Aquí ya nos vamos, ¿no? ¿Por allá? Sí, aquí ya también. Vale. Díganos, ¿por dónde? ¿Por qué? El agua, tráete al freno, mi pichino, todo. Con esos ánimos que lleva la Allison por vida. Venga, le voy a dar chupucho. Venga, pues. Y en esa poza se van a tirar. La Zaira. ¡Pluc! Le baja. Pero ustedes ya han venido a nadar ahí. Ustedes aquí solo aquí pasan, quizás. ¿Como cuánto tendrá de hondo, de veras? Toda otra capachita, con estar ya chiquito el río. Ajá. Está chiquita ya, que está llorando. Ya la vine a probar ya. Que no duele. No duele. Güecho, está hondo. Yo pensé que era mentira. A pesar que el río está chiquito. Ajá. Yo creo que no le creían que no podía nadar. Allí lo comprobaron. Y la tiraron. Vaya, métanse. La que se meta primero dice la gato que no se la come. Aquí es la que dice tira. Por ahí anda un montón. Ay, sí, entonces sí, hay caimanes aquí adentro. Hay pescado, ha de tener bastante. Sí, hay bastante pescado. Hay serpientes venenosas. ¿Cuántas serpientes cree que hay ahí? Como
Como 5. Y 2 lagartos, dijo. Metámonos, pues. Metámonos, dijo. Se van a meter ustedes, yo. Yo desde aquí las voy a observar. Pero sí pueden nadar, va. No. Ah, pues no pueden, no se metan. Usted tiene que usar unas cosas que se ponen, ¿va? No tiene coladores, no. Que se me meta. No. Ay, esta está hablando de más. No, déjame meter agua, aire, se me mete. Aire. Ay, qué bozola. Ah, pues está presente. Ya cuando ya se aire. No, nunca he visto los que practican natación, pues es como un gorro, pero que les cubra hasta aquí. De eso hay que conseguirle. Use gorrito cuando se vaya a meter al agua. Póngale gorrito al niño. Ay, no. Vaya, pues. No, pero ahí no está, ¿dónde va? Se fue, la ya. Se me está muteando ya, ¿verdad? ¿Ya vio? Sí. Es que van por pausa, pero no pues sí, aquí. ¿Y eso es todo lo hondo que da? No. ¿Tiene más? Ay, ya lo otro. Ay, está peor. Ya está más hondo, ¿qué? No, pero si alguien está ahogando, Alfredo es buen nadador, él lo saca. No, en serio, él sí puede. Una vez se tiró en el río Paz y habían remolinos. Es que eso sí tiene remolinos. Pero es que mis piedras ahí están paradas. Ahorita sí. Ve, y ni me avisó aquella. Ni logré tu tirada, mira. Estaba enfocando allá. Ahí va la Chelita. Se va a tirar, Chelita. Sí, cuando estábamos de arriba. Y yo diciendo, ay, pobrecita, las bichas, decía. ¿Qué es? Aquí nacieron. Va. ¿Y el lagarto no anda por ahí? Si no sale una de nosotros, pues entonces vamos. Aquí andaba. Lali se va a tirar. En nombre de las chicas. Desde el... No, ¿y para qué te vas a tirar si no puedes nadar? ¿Estás diciendo que te estabas ahogando aquel día? En aquel tiempo, ya. Es que fue cuando estabas pequeña. No ha crecido. ¡Sí, pues sí puedes! ¡Vamos! ¡Yo sé que sí! ¡A la cuenta de una! ¡A la cuenta de dos! ¡Y a la cuenta de tres! Yo la había olvidado. Sí, es que no puede, pero usa los flotadores. Yo no me metiera si no pudiera. No puedo. Es que la Alisa no bajaba mucho. Ey, Alfredo. No. Tirándole piedras están. ¿Cuáles son los juegos que hacían antes en las pozas? ¿Nunca jugaron algo? Ah, la guerra de los amates, sí, esa sí. Pero en aquella otra posa más arriba. ¿Y los colazos no pudieron ustedes? Los colazos. Bueno, más que todo de varones, va. Bueno, no sé. Los colazos. Es que una patada es una patada dentro de. Ah, pero más que todo es de varones. Qué bonito. Ese juego no está muy agradable. A los colazos. Más el agua. Y por la sombra, Emma. Sí. Ahí va a salir la mazacuata. Aquí andaban diciendo. Estamos muy peligrosos. Ahora la vinimos a buscar. Decían que estaba una gran culebra. Entonces ustedes dijeron, vamos. Pero yo no soñé con esa culebra. Oh. Sí, de verdad. Sea seria, Erika. No, la verdad. Sí, no andes soñando eso. Di Alfredo que sí, se va a hacer realidad, dice.
Yo no sé cuándo, mira la cara. Ahí está Alfredo para que luche con el Bye. Alfredo va a luchar con la culera. Más que es una gran mazacuata. Bye. Va a poder. Va. Lo que nadie ha logrado. Por la sombra del árbol también es que. Que es helado al agua. Ay, Dios mío. Qué frío. De verdad está helado. Eso es lo que no tenemos. No, ingrata es el nailito. No, sí, debe ser lleno, si tengo. Bien, dame, sí. Desde nosotros cuando estábamos repartiendo íbamos ya de lo último. Entonces ese fue el problema. Andaban trayendo las nalgas. ¿Qué técnica hay para que no le dé frío dentro del agua? Buscándola andar. Quiere comprobar si es cierto. Aquí hay una culebra y un lagarto, dijeron. Dos hay. De veras, y ahí habrá alguna cueva debajo de esa piedra. Bien que sí va. Bien. Solo para ver si hay metas. Ya me voy a meter. Pescado ha de ver ahí bastante. Pescado no, si la dan.
La perdimos. ¿Nunca han visto una película que se llama Piraña? Piraña, no, solo me han dicho, pero no la he visto. Si la vieran, no se meten ahí. Ah, yo sí ya la he visto. ¿Ya la has visto? Sí. Pero no es mi fobia, ¿eh? No. ¿Cuál es tu fobia? Ninguna. Ah, bien, tenés que tenerle miedo a algo. Algo que le tenga miedo, pero que no lo tenga. ¿A la anaconda? Se subió hasta... Sí. Esa calientita tienen aquí en la boca. ¡Cochina! ¡No! ¡Ustedes! ¿Qué crees vos? ¡Las descubrieron! ¿Qué le tiene miedo a las alturas entonces? No, demasiado. Chiñada me pasaron. Así me lo pasaron de las nalgas como no podían decorar. ¿No había más de dónde? Pues sí, como yo he querido agarrándome de los palos, poniendo una pata aquí, pero como de miedo. Uh-huh. Así me impulsaban de para que yo. Yo sé que no. Yo, no. El quito ha llegado y nunca he ido ahí. Claro que sí. Para decirle que no me somatea ya, sino que cuando ya íbamos saliendo. Que depende del carro que lleve. Nosotros caminamos, pero ¿cómo cuánto porque caminamos? Quizás como 15 minutos. Y entonces el carro llegó algo cerca. ¿Caminatas no les gustan hacer entonces? Bien, al imposible nunca han ido. Nosotros queremos ir un día. ¿No han ido ustedes? Con el grupo así no, yo sí he ido, pero ahí se camina más de una hora por donde yo me fui. ¿Así? Ajá. Venga, rotada, te vas a traer. Hay que ir preparado. Hay que ir preparado. Sí. Y así fuimos a caminar. Esa vez sí. Pero valió la pena porque está bien bonito. Bueno, estaba bien bonito ahí esa vez. Sí. Me gustó la cueva que me enseñaron. Culebra. La cueva profunda. ¿Cómo se llama ahí? Cuto. El Cuto. La poza del Cuto. La poza del Cuto. Un día íbamos a grabar ahí y pasó una culebra. Ni nos habíamos metido cojando el abismo. En el agua, así. Así como esa que va ahí. Sí, así. Imagínense que hubieran estado ustedes adentro, la hubiera pasado. Un día hemos tenido suerte. Iba a pasar, les iba a decir, ¿qué onda? Mira, un día estábamos bien, Galán, grabando y vos fuiste la pista de la culera. No, pero si ahí en la cámara se ve una cara de pánico de nosotras. ¿Sabes que de verdad entonces le tienen miedo a la culebra? Claro, pues el que no lo tuve miedo. El pueblo no se dio nada. Ay, no, sí es feo. Porque la cogió la vaca. Y lo peor que todo el montón se regresa. Mira, ya iban a traer el ganado, pero era un montón. Íbamos nosotros, la
¿Sí? Ay, no. Es que mi hermana más de 25 vacas. Y atrás se acusa en la entrada. ¡Vaya! 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 Ya son experiencias cuando han andado grabando. Sí. Uh-huh. Grabación, pero justo ese momento donde íbamos grabando. Qué lástima. No, otra experiencia así casi no tenemos, va. No. Ahí vean cuando esperen las vacas aquí. A nosotros ni las vacas nos siguen. Es que como andamos, ¿quién puede hablar con los animales? Pues vamos. No nos pasa nada. El domador de animales. Él duerme a los animales. ¿No sintieron algo raro cuando las vio? ¿No las ha visto a los ojos? ¿Ah? Animales no me está diciendo. No. Pero ¿por qué animal duerme? Con razón dicen que cada rato lo van a hallar dormido. No, no. Me refería a que la presencia de él es bien fuerte, pues. No, no lo sé. No. No, pero así con el mío. Da bien amigable, va, Alfredo. Uh-huh. Es que sí se entendió así. Que... Zaira, ¿y vos a qué le tenés miedo? Yo tengo miedo más que todo a la oscuridad. Ay, ¿o sea que duerme con la luz encendida? No. No. Pero, yo tengo que dormir con la luz encendida. Duermo pero con miedo. Duerme con miedo. Alison, ¿a qué le tenés miedo? Como lo que ellos dijeron. Ajá. Pero, o sea, yo me meto en la fosa y ando normal, así que no sé si considerarlo como miedo. Nunca me ha pasado, nomás me lo imagino. Uh-huh. Sí. ¿Usted, Alfredo, a qué le tiene miedo? A nada. Ya vaya, Alfredo no le tiene miedo a nada. ¿A qué? A los sapos. Ah. Yo le tengo miedo, pero a las cucas. Ay, ¿cuál es? Bueno. No, de verdad. No es miedo. Quizás más que miedo es como así asquito. Y seguido. Te las topas. Seguido no. Le están ahí. Se ven seguido en los baños de fosa, ¿va? Ay, nunca te han dado caricias. Me han mordido. Ay, no. Sí, pues porque sí. La casa solo por los chores que con los que salieron. Va que sí, eso era. Uh-huh. ¿Cómo estaba el agua? ¿Estaba rica? Estaba rica. Un baño, un buen baño aquí en el río del Naranjo. Las delicias. ¿Este caserío Las Delicias, va? ¿O el Quebracho? ¿Quebracho? Quebracho, Quebracho. Sí, va. Las Delicias, ¿no? Ah, sí. Le gustó el agua calientita que dijo que teníamos ahí. Eso fue.
Entonces, miren, muchachas, ya nos dimos el chapuzón. Estaba rica el agua, la verdad. Sí. Teníamos frío. Bueno, tenemos todavía. Hasta los deditos se arruga. Quiero ver, quiero ver. Ya estaba muriendo ahí. Bueno, entonces, gracias por haber compartido con nosotros, bueno, con las chicas Channel. Chicas Channel. ¿A ustedes las encuentran cómo? Si las quisieran encontrar en sus canales, en los otros canales, ¿cómo sería? Aventuras con Esmeralda, ahí pueden ir. ¿Aventuras con Esmeralda? ¿Quiénes salen ahí? Ella, yo. Aventuras con Esmeralda. ¿Algún otro? El mío, pues, como Carolina Hernández o como Chelita la Traviesa. Ok, dos canales, Chelita la Traviesa o Carolina Hernández. Así es. Ok, pero también son parte de los Chapulines SB. Ahí está, ahí pueden encontrarlas a ellas, miren. Por supuesto, pues, chicas Channel hoy han dado aquí, ¿ves? Bañando en el río, sí, con... sí, aprovechando la ocasión, ¿no? Sí, tenía rato de no venir al río, ¿no? Muriendo del frío, van ahorita. Sí. Bueno, entonces, nos vemos. Cuídense. Gracias, todos. Nos vemos. Cuídense.